ustedes, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos a la radio. Bienvenidos a Radio Rocha, a la M1570. Y bienvenidos a Misceláneas, ¿eh? Como siempre, si hoy es sábado. Y claro que sí, hoy es Misceláneas. Hoy vamos a seguir transitando el programa número 404, ¿eh? De este último sábado de enero, 30 de enero del año 2021. Lluvioso, ¿eh? Muy, pero muy lluvioso, ¿eh? Primero vamos a recordar los teléfonos. El teléfono fijo de la emisora es el 427-3360 y el WhatsApp es el 678-9929. Y ahora sí, ahora vamos a ir la presentación del grupo, ¿eh? De este maravilloso grupo de misceláneas. Ahí estamos, desde la República de los Hornos se encuentra nuestra compañera Estela Pasaglia. Hola Estelita, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bueno, qué día lluvioso, ¿eh? Lluvia por todos lados. Deben estar de parabienes todos los que estaban diciendo que llueva, que está todo mis cosechas secas. Bueno, sí, nos acompaña la lluvia. Pero bueno, aquí estamos, sí, desde la República de los Hornos. Hola, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias a quien permite que salgamos al aire, ¿no? Ahora vamos a saludar. Claro. ¿Todo bien entonces, Estela? Todo bien, sí, gracias. Bueno, no tenés calor ahora, ¿no? No, 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 no. Ah, no, porque ahora, viste. Ahora no se escucha más los que tienen calor, ¿eh? No, no. Desaparecieron los que tienen calor ahora. No, viste que nos quejamos cuando hace calor, cuando llueve, cuando hace frío, Y siempre. cuando hace frío siempre igual somos. Bueno, Sí, muy sí, bien, sí. bueno. Desde los estudios centrales de Dardo Rocha, en 39 esquina 115, arriba en planta alta, desde el estudio del Negro Olivera se encuentra nuestro compañero Juan Martín Carbonell. ¿Qué haces, Martincho? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, pasado por agua. ¿En serio? Sí, sí, No me sí. digas. No, así que te mojaste. No, 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 vine en el auto. Ah, así cualquiera. Así somos todos valientes con el auto. Bueno, Martincho, gracias. Gracias por estar ahí. Y bueno, ¿te parece bien entonces todo está cucú pipí? Sí, todo, cucú pipí. Bueno, muy bien. Bueno, hoy empezamos entonces, les decía, el programa 404. Seguimos, ¿eh? Hoy seguimos con poetas, ¿eh? Poetas 2, ¿no, Estela? Así es, hoy toca dos, Hoy sí. toca poetas 2, ¿eh? Y vamos a tener lindos, ¿eh? Unas cosas lindas de grandes poetas. Pero antes, este programa, el 404, mire, va a comenzar musicalmente así de esta forma. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquiera. Amigos, y se amarga la vida mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. Y un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios.
ellos mis compañeros de andes, mi perro, mi escalestri y mis amantes, pobre guarito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Comenzamos con un tema del nano Joan Manuel Serrat, en la voz de Pupi y los son la mujer que yo quiero. Precioso, lindo, ¿no? Preciosa versión, sí. Grupo muy cubano, Muy linda, cubano, versión. Preciosa versión. Hay un CD en donde le hacen un homenaje al nano, ¿viste? Todas canciones de ellos, de distintos, ¿no? Distintos grupos cubanos, distintas voces individuales, personales. Y muy, pero muy lindo está, ¿eh? Cuba, creo que se llama Cuba le canta Serrat, me parece. Ah, sí, así es. Me acuerdo, tiene una nenita, tiene una foto de una nenita, me parece. Yo no me acuerdo, ¿eh? Pero puede ser, sí. Me parece. Bueno, ahí estamos. Entonces empezamos así, ¿eh? Abrimos musicalmente el programa de hoy 404 con Pupi y los que son la mujer que yo quiero, del nano Serrat, Joan Manuel Serrat. Bueno, antes de olvidarme, Estela, les queremos decir que si está ahorita atenta, si nos está escuchando, que vamos a tener una sorpresa para ella. Decimos eso nada más, ¿eh? Una sorpresita entonces para Dorita. Bueno, y hoy decíamos entonces que estábamos en poetas, ¿eh? Poetas 2. ¿Y cuál es el poeta que vas a con el que va a salir el programa de hoy? Vamos a hacer, porque no voy a decir quién, pero bueno, alguien nos pidió algo que supongo que es Dorita. Pero yo voy a hablar primero poeta. No hablamos de este poeta. Entonces vamos a hablar de otro. Después hacemos, porque me parece que tiene que ver algo. Así que vamos a dejar este poeta y vamos a hablar del magnífico Rubén Darío. ¡Oh, qué lindo! Impresionante. Bueno, vamos a hacer una breve referencia, ¿no? ¿Cómo no? A Rubén Darío, porque si no, se nos va a ir perdiendo la noche los tiempos porque no nos alcanza el programa. Bueno, diplomático y poeta nicaragüense, nacido en el 18 y falleció en 1900, nació el 18 de enero del 67 y falleció en febrero de 1916. Diplomático y poeta nicaragüense que decía: la poesía existirá siempre que haya un problema de vida o de muerte. Considerado el creador del modernismo, obras Azul, Cantos de Vida y Esperanza. El género es el modernismo y dice: sin la mujer, la vida es pura prosa. Bueno, tuvo una vida bastante complicada con sus afectos, ¿no? Complicada. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero sí, ya muy, muy jovencito se enamoró de una chica y a los 15 uh-huh. años se quería casar, entonces lo embarcaron para otro lado, pero bueno, finalmente se va, después volvió, se casó con otra mujer, que falleció después, brevemente lo cuento, después conoció una mujer con la que se casó, una mujer de origen campesino, con la que se casó por lo civil y tuvo 4 hijos, de los cuales solo uno sobrevivirá, Rubén Darío Guincho. Con ella convivió casi hasta el final de sus días. Leo esto porque miren qué interesante. Rubén la llevó a París, pero no podía llevarla. Sí la conocían sus amigos, pero a los círculos donde estaba no la podía llevar porque era diplomático. Francisco era analfabeta cuando conoció a Darío. ¿Quiénes le enseñaron a leer a la mujer? Amado Nervo y Manuel Machado le enseñaron a leer a Francisca, a la esposa de Rubén. Precioso, ¿eh?
Sus primeros poemas son una mezcla de tradicionalismo y romanticismo, Abrojos, canto épico a las glorias de Chile, bueno, publicó Azul. Bueno, y vamos a comentar algo que es una curiosidad, y ahora vamos a leer una poesía que es muy conocida de Rubén Darío, muy conocida. A mí me sorprendió cuando fui a la isla de Martín García, que curiosamente está muy cerca de Paraguay, en las aguas, pero pertenece a La Plata, la isla Martín García, pero que me sorprendió cuando la recorrimos, que hay un lugar donde vivió Rubén Darío, en la isla Martín García, hay una casa que dice afuera, la casa donde vivió Rubén Darío, y que escribió ahí, que no lo vamos a leer, esto es una curiosidad, que no lo vamos a leer hoy, pero es muy conocido, ya resuenan los claros clarines, eso que es de Darío, que no es lo que vamos a leer hoy, lo concibió ahí, lo escribió en la isla Martín García, como era diplomático, iba por distintos lados. Bueno, vamos a leer entonces algo que les va a resultar muy familiar en cuanto lo empiece a leer, que se llama Sonatinas. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nenumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está preso en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Hipsipila que dejó la crisálida. La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil. ¿Quién volara la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas, hacia acá se encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Rubén Darío. Qué bonito. Precioso. Qué bello, precioso. Qué bonito. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso para abrir, ¿eh? Hoy es un día especial, ¿eh? Para escuchar música, para quedarse en su casa y para poder escuchar esta poesía. Sobre todo de Rubén Darío. Buenísimo. ¿Cómo se llama entonces la poesía? La poesía se llama, ¿qué tendés? Le dicen sonatina, pero ha pasado. Sonatina, le dicen, pero ha pasado como la princesa está triste. Claro. Viste que empiezan a decir un nombre y es como que el nombre que le puso el autor deja de serlo porque la popularidad, claro. Claro. Muy lindo, muy lindo, muy qué bien escribían. Bueno, Rubén Darío y Amado Nervo fueron grandes amigos, grandes amigos. Muy buenos los dos. Bueno, muy bonito, Estela.
427-3360, si se quieren comunicar con nosotros, y le decimos si Dorita está ahí, nos está escuchando, que nos dé alguna señal, ¿no? Algo, que grite, no sé, que nos mande algo, que diga, ¡ay, uy, yey, y! Así, este, algo, ahí, algo, que levante la mano. Algo a nuestra sorpresita aparece, que sople, qué sé yo, que cante, no sé. Bueno, y el WhatsApp de la radio es el 678-9929. Y el segundo tema musical es el siguiente, escuchen. Qué bello, pero qué bello, ¿eh? Qué bello poder escuchar a Hernán Oliva, ¿eh? Excelente. Hernán Oliva en el violín y en el piano, Mito García, haciendo este tema tan lindo de Malena, pero yo creo que Malena canta el tango, ¿eh? Como ninguna. Ahí está. ¿Te gustó, Estela? Precioso, precioso tema, sí. 427-3360, si se quieren comunicar con nosotros, el WhatsApp es el 678-9929, ya estamos recibiendo este... un comunicado de alguien que vos conocés mucho. ¿Sabés quién es, no? ¿Cómo es este? Giuseppina, ¿la ubicás? Ah, Giuseppina, un abrazo enorme, Giuseppina. Un beso grandote, Giuseppina, ¿no? ¿Está bien? Alias, claro, Josefa alias Giuseppina.
Josefa Giuseppina. Bueno, sí, claro, porque el nombre viene a ser como si fuera el nombre artístico, Giuseppina. Claro, ¿no? Para nosotros, pobre de ellos, ¿qué se Giuseppina. Piensa? No bueno, cualquiera. Dice que muy linda la música, que bueno, que le gusta, que está muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Es una fan de Radio Rocha. Sí, siempre está. 19 grados la temperatura, la humedad es del 95%, la presión 1010 hectopascales, el viento sur a 22 kilómetros por hora y la visibilidad de 8 kilómetros. ¿Eh? Datos suministrados, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional, a quien desde acá, desde Miscelánea, le mandamos un gigante abrazo a todo su personal. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nosotros seguimos, ¿eh? Porque nosotros estamos acá. Porque, Estela, si hoy es sábado, ¿qué es? Hoy es sábado, hoy es misceláneas. Muy bien, qué impresionante. Estuve una semana estudiando para saber contestar. Impresionante. Bueno, 427-3360, el celular es el WhatsApp es el 678-9229, si se quieren comunicar con nosotros. Y bueno, ahorita, si estás ahí, estás, bueno, levantá la mano, si querés, tenés ganas de hacer un llamadito así, para ver si te podemos brindar la sorpresita de que tenemos para vos para el día de hoy. Bueno, seguimos entonces, seguimos con poetas, poetas 2, poetas 2, y yo vengo con una poetisa uruguaya que ya Estela el martes anterior también contó sobre ella, le voy a decir quién es. Pero primero, el título de la poesía se titula Bajo la lluvia. Mire qué coincidencia, ¿no? Qué justito, ¿no? Bajo la lluvia. Y dice así, dice, ¿cómo resbala el agua por mi espalda? ¿Cómo moja mi falda? Y pone en mis mejillas su frescura de nieve. Llueve, 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 y voy, senda adelante, con el alma ligera y la cara radiante, sin sentir, sin soñar, llena de la voluptuosidad de no pensar. Un pájaro se baña en una charca turbia y presencia le extraña, se detiene, me mira, nos sentimos amigos. Los dos amamos muchos cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su azada al hombro y la lluvia me cubre de todas las fragancias de los setos de octubre. Y es sobre mi cuerpo por el agua empapado como un maravilloso y estupendo tocado de gotas cristalinas, de flores deshojadas que vuelcan a mi paso las plantas asombradas. Y siento en la vacuidad del cerebro sin sueño la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido de un minuto de olvido. Llueve, 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 y tengo en alma y carne como un frescor de nieve. Su nombre verdadero era Juana Fernández Morales. Había nacido un 8 de marzo de 1892 en Melo, en Uruguay, y falleció un 10 de agosto del año 1929. Recibió en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el título, ya se van a dar cuenta enseguida, ¿no? El título de Juana de América. Fue miembro de la Academia Nacional de las Letras de su país desde 1947 y desde 1950 presidió la Sociedad Uruguaya de Escritores. En el 59 le fue concedido el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. Murió el 15 de julio de 1979 en Montevideo. Recibió honores de ministro de Estado, siendo velada en el Salón de los Pasos Perdidos y enterrada en el panteón de su familia del cementerio del Buceo. Un 15 de julio de 1979 murió en Montevideo. Estamos hablando entonces, claro que sí, de Juana de Ibarburu. ¿Te gustó, Estela? Sí, precioso. ¿Leíste vos, te acordás? ¿Que leíste otra vez? Sí, cómo no. Sí, había sí. Leído uno de es también. Magnífica, es tan, magnífica. Tan bonita, tan bella está Juana. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Entonces, Bajo la lluvia, de Juana, ¿eh?
la gran poeta uruguaya para todos ustedes. 32 minutitos ya pasaron de las 3 de la tarde. El teléfono acá de la emisora, el fijo, es el 427-3360. El WhatsApp es el 678-9929. Eso que están escuchando son los relámpagos. No sé si se escuchan. Y estamos acá, en Radio Rocha, en la M1570. Y seguimos con esta música. It's more delightful in this cold umbrella weather. Boys and girls all keep warm together. This London night is the life for me. On weekend nights we dance until dawn. Pasó por miscelánea Anita Harris haciendo este tema London Life. London Life, la voz de Anita Harris. 427-3360, si se quieren comunicar con nosotros, el WhatsApp es el 678-9929 de acá de la radio. 36 minutitos ya pasaron de las 3 de la tarde y estamos en misceláneas, como siempre, todos los sábados de 15 a 16 horas. Bueno, Estela, pará, te toca tu turno. Bueno, vamos a complacer también un pedido que nos hicieron la semana pasada. Espero que esté escuchando, pero si no, después lo vas a escuchar cuando hagamos el video. Que pidió Marité que nos ocupáramos un poquito de los poetas platenses. Bueno, la verdad es que hay muchísimos. El más conocido siempre ha sido el más fuerte, pero hay muchísimos. Bueno, vamos a comentar, hoy vamos a hablar que una vez tuvimos a la hija de este poeta en el programa, en Misceláneas, la hija de Gustavo García Saraví. Saraví, claro. Bueno, perteneció. Misiones había venido. Claro, ella es profesora y la hermana creo que vive en Goneti, ella nos hizo el puente, dice, bueno, mi hermana está por venir a La Plata y bueno, nos hizo el favor de venir. Después voy a ver si lo encuentro, no me recuerdo en qué momento fue, pero voy a ver si lo encuentro, porque si está el... Si está hecho el video, está bueno, está interesante para volverle a avisar, ¿no? A Mercedes García Saraví, que que estamos mencionando a este gran poeta, ¿no? Gustavo García Saraví perteneció a la generación del 40,
junto a otros importantísimos como Néstor Mux, Emma de Cartossi, Horacio Castillo, Horacio Ponce de León, Matilde Alba Suán, que es magnífica también. Algunos son más conocidos, ¿no? Norberto Silvetti Paz, Aurora Venturini, también muy conocida, y otros poetas que siguieron la lúcida trayectoria lírica de Francisco López Merino. Vamos a comentar algo cuando biblioteca. Dice... Claro. La postura autobiográfica es el rasgo más saliente de la poesía de Gustavo García Saraví. Sus textos se construyen desde la persistencia de su yo romántico. La constante reflexión metapoética subraya que la afición lírica es una tarea desafiante para las manos hábiles del artista. Nació en La Plata en 1920 y murió en Buenos Aires en 1994. Una de las fuerzas más impulsoras de la vocación del poeta fue su lugar de nacimiento. La ciudad, nacida con una clara misión política, fue erigida en los planos y planes positivistas de la generación del 80 para resolver un conflicto de poderes entre la capital y las provincias. Su estructura urbana es geométrica, lineal y palaciega, lógica y vacía. Desde el mismo acto de la fundación, donde José Hernández ofició de asador, qué cosa simpática, los habitantes de la ciudad intentaron señalar su personalidad para diferenciarse de los porteños. Bueno, y señalaban como sus marcas de identidad la universidad, el periodismo y los poetas. Era muy prestigiosa la profesión de escritor en esa época y se llamaba la Escuela de la Plata, el grupo de Francisco López Merino y Pedro Mario de Telle. El poeta los reconocía como sus antepasados líricos. El Colegio Nacional cincela su periodo de formación y tuvo como profesores a Ezequiel Martínez Estrada, Pedro Enrique Sureña, Carlos Sánchez Viamonte y Jorge Romero Brett. La verdad, qué maravilla. Qué bárbaro. Inicia García Saraví los juegos literarios con sus condiscípulos y amigos, con quienes se ejercita en la escritura de sonetos a dos manos. ¿No es precioso eso? Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a leer porque hay mucho, mucho para hablar. Y bueno, también es reconocido como poeta, pero en otros géneros también, cuentos, ensayista, escritos, artículos periodísticos. Bueno, vamos a leer un poema de él que se llama... Conocido en La Plata, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba ahí, rondaba por ahí, por la París, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Sí, y bueno, para... Y sí, juntaban ahí, ahí es. Se juntaban, sí, claro. Bueno, el poema que vamos a leer es un poema que se llama El Último Indio, de Gustavo García Saraví. No sé por qué ni cómo sobrevivo, ni cuál es la razón que me sostiene, ni de dónde proviene y me mantiene la parte de tristeza que recibo. Tengo la libertad y soy cautivo, el corazón me tiene y no me tiene. Vengo desde los dioses y no viene ningún dios a decirme que estoy vivo. Apenas si perduro, si comprendo el triste oficio de seguir latiendo en mitad del silencio y del despojo. Dadme al menos un agua y una arena, una ilusión, una verdad, un ojo. Quiero mirarme adentro de mi pena. Gustavo García Saraví. Del lindo, cual, precioso, decía Borges que era el sonetista... Sí. De América. Mirá vos. O sea, que bueno, el gran maestro, ¿no? Este tan un personaje tan particular y tan simpático, porque con sus salidas que siempre me acuerdo. Ay, las cosas de Borges, qué maravilla, además de cómo escribía, ¿no? Sí, tenemos, vamos a tener más adelante luego de Borges. Ya estamos separándolo ahí. Bueno, amigos, ahora bueno, muy lindo. Muy pero muy bello. Bueno, a ver, seguimos con más música. Thank you.
volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio